Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy en la sala de ámbito cultural y a todas las personas que nos siguen a través de nuestra retransmisión por streaming por redes sociales. Antes de presentar esta charla, vamos a ver un pequeño vídeo. Seis pintores y un escultor modernos que cultivan con éxito las más avanzadas tendencias estéticas han sido encargados de decorar unos escaparates madrileños rompiendo con los cánones tradicionales. La audacia publicitaria no conoce límites. Eusebio Sempere monta lo que él llama la máquina inútil, porque es puramente decorativa. César Manrique ensaya sensaciones mágicas con sus móviles de cartulina fosforescente. Manuel Rivera emplea alambres y telas metálicas para sus realizaciones. Gerardo Rueda utiliza fragmentos de maniquíes en una composición surrealista con sentido plástico. El escultor Pablo Serrano proyecta a través de la luna el brazo de un esqueleto. Manuel Villares ha dicho que una de las características de su estética es la brutalidad. Para sus fines lo mismo sirven los bidones de alquitrán que las alpargatas. La reacción del público es tan variada como aquí puede advertirse. La cámara, con escorzos originales en la vidriera hecha espejo, contribuye a complicar aún más las cosas. Ciertamente bueno o malo, arbitrario o genial, el impacto publicitario ha dado en la Diana. Bueno, como vemos, eh, el arte contemporáneo ha sido siempre polémico y contestado muchas veces desde su comienzo. Y también como vemos en este vídeo, la relación del corte inglés con el arte contemporáneo viene desde hace tiempo. En este vídeo hemos visto eh, una exposición que se hizo en los escaparates de este mismo centro comercial en el año 1963, que causó también mucha polémica en, en su momento. Y eh, posteriormente repetimos en Barcelona el año 1965 con eh, una serie también de eh, artistas de, de vanguardia. Y posteriormente, a partir del momento en que nació Ámbito Cultural, en el año 2005, volvimos a eh, tener este programa de intervenciones eh, artísticas en nuestros escaparates eh, dentro de la, del programa de Arco Madrid y lo hemos tenido interrumpidamente desde entonces, ¿no? Ámbito cultural, eh, precisamente este año cumplimos 25 años y lo estamos celebrando pues, con una serie de charlas eh, con personalidades de, de renombre en todos los campos. La semana que viene eh, tenemos a Yo belli, eh, famosa poeta nicaragüense, el lunes eh, en, dentro de los lunes de Lírica. El jueves tenemos a Rodrigo Sorogoyen. Eh, el director de cine en, en, una nueva, eh, en, en un nuevo ciclo que tenemos sobre el cine. Y hoy tenemos a María Dolores Jiménez Blanco eh, para hablarnos de, precisamente de arte contemporáneo. Eh, María Dolores Jiménez Blanco es uh, doctora en Bellas Artes, es profesora de la Universidad Complutense, eh, ha sido directora general de Bellas Artes y es vocal del patronato del Museo del Prado, aparte de autora de varios libros sobre eh, el arte en el siglo XX y comisaria de distintas exposiciones. Le dejo ya con ella. Bueno, lo primero, muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Muchas gracias, Gervasio, por la invitación. Gervasio Posadas, perdonen que me, que me siente, que haga esta conferencia sentada o esta charla, porque quería estar a, al pie del cañón para pasar las imágenes. Eh, después, si tenemos un poco de diálogo o tal, pues eh, intentaremos hacer algo un poquito más informal. Eh, bueno, yo le, le decía antes, medio en broma a Gervasio, que como en el título de Arte Contemporáneo para Descreídos ya, ya hemos empezado mal, porque ya nos hemos situado como en el lado de los que no se lo creen, como en el lado de los que les parece que no está bien. Estamos en el lado de esos espectadores que estaban mirando los escaparates en el año 63 y pensando que qué cosa tan rara era eso que estaban planteando los artistas en ese momento. Eh, yo creo que lo que vamos a hacer hoy eh, es, en realidad, empezar a hablar, bueno, empezamos claro en los 60 efectivamente, pero empezar a hablar de bueno, pues de algo que en un momento dado da la impresión de que ha saltado por los aires, que es el mundo del arte contemporáneo. Vamos a empezar a hablar de, de en realidad no tanto de Vamos a ver, el objetivo no es tanto intentar convencerles a ustedes como descreídos, ya el que no le guste el arte contemporáneo seguirá sin gustarle, pero lo que vamos a intentar es por lo menos entender cómo hemos llegado hasta aquí, cuál ha sido el proceso por el cual el arte, la historia del arte ha ido cambiando, ha ido variando y cómo de repente nos encontramos en el momento en el que estamos ahora y después, si quieren, pues podemos hacer algún tipo de diagnóstico, digamos, algún tipo de análisis de la situación actual. Eh, bueno, efectivamente, mmm, ha habido momentos clave en la historia del arte, en la historia en general, en la historia occidental, eh, en los que parece que todo de repente cambiaba. Les pongo esta foto aquí de, la, de uno de esos momentos en la, en la eh, Revolución de mayo del 68 francés, uno de esos momentos donde parece que todo se recolocó o dejó el sitio en el que estaba desde las relaciones digamos de la, de, de la política con la vida real hasta las costumbres la manera de entender la ciudad el espacio público todo pareció que eh, digamos que se, que se destruía o que se recolocaba de otra manera y bueno, qué es lo que ocurre, pues que efectivamente en los últimos, digamos, 50 años, pues digamos los 30 años de finales del, del siglo XX y los 20 que llevamos del XXI, los últimos 50 años, han pasado muchas cosas. 50 años en el mundo del arte contemporáneo es una barbaridad. O sea, si pensamos en el arte eh, medieval, pues los estilos, la historia de los estilos, digamos cambiaba por siglos. Si pensamos un poco en el, en el siglo XIX, pues pensamos que el romanticismo, el neoclasicismo, bueno, pues podríamos, digamos, hablar de décadas. En el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX y la primera del XXI, ya saben que todo cambia en décimas de segundo. Es decir, que hablar de 50 años es hablar de una infinidad de cosas enormes. Pero vamos a intentar ver un poco mmm, cómo nos situamos en todo esto. Eh, claro, ha habido mucho eh, análisis sobre qué es lo que ha pasado, sobre si el tipo de arte que ahora tenemos sigue siendo digno de llamarse arte o es otra cosa. Ha habido muchas maneras de entender la recolocación a la que estoy haciendo referencia de todo el mundo del arte y de la cultura. Efectivamente, bueno, pues... En los últimos años no hay una tendencia hegemónica, no hay una línea de progreso que podamos seguir como se seguía eh, pues desde, la, desde el principio de los tiempos en la historia del arte. También es verdad que la historia del arte, vamos a ver si hay una construcción intelectual en el mundo universitario, es la historia del arte, porque realmente es una pura invención. Es decir, los historiadores, los profesores, lo ponemos todo muy ordenadito. Primero viene una cosa, luego la otra y luego la otra, pero la realidad no es así. La realidad es mucho más compleja. Las cosas se sobreponen, los artistas, digamos, se cruzan, todo es mucho más lioso. Pero, en fin, en todo caso es verdad que a partir de un cierto momento se tiene la impresión de que algo ha cambiado y de que ya no es posible hacer una historia como la que se hacía siempre. Ya no es posible contar con una línea de progreso eh, los distintos movimientos que se van sucediendo en el mundo de la cultura. Y bueno, pues a finales del siglo XX, eh, en 1997, de repente aparece este famoso libro de Arthur Danto que se, llama, que se titula After the End of Art, después de la muerte del arte. Que, bueno, que causó mucho revuelo, porque efectivamente de repente fue como eh, decir, darle carta de naturaleza desde el punto de vista, digamos, eh, académico a esa idea de que lo nuevo ya no era arte, a esa idea de que todo lo que se estaba produciendo era otra cosa. ¿Qué fue lo que le hizo a Arthur tanto pensar en, en la muerte del arte? Eh, bueno, pues eh, entre otras cosas... Eh, visitas a exposiciones que ve en galerías de Nueva York, precisamente en los años 60, vemos que hay un punto de inflexión muy importante en los años 60, eh, como estas famosas Brillo boxes, las cajas de Brillo, que era un detergente, eh, un limpiador, digamos, eh, de Andy Warhol en el año 64 en una galería neoyorquina. Lo que Arthur Danto de repente dice con verdadero sobresalto, digamos, es que ha dejado de haber un espacio propio para lo artístico. Un espacio, digamos, metafórico, lo artístico no es algo que tiene un lugar superior y que está por encima. Y también un espacio físico, porque llega un momento en que no hay manera de distinguir un supermercado de una galería de arte. Se colocan las piezas exactamente igual y la confusión puede ser total. Entonces, no hay diferencia entre la vida y el arte, que siempre la había habido. Siempre, cuando uno iba a, una, a los famosos salones franceses en el siglo XIX, lo que iba a encontrar allí eran... Bueno, retratos, digamos, de señores muy elegantes, mucho más que los que se encontraba cuando salía a la calle. O, digamos, lo que nunca iba a ver era un tranvía que pasaba. Entonces, cuando empezaron a hacerlo eso, de verdad, los impresionistas, pues empezó a pensar todo el mundo que algo raro estaba pasando, que cómo era posible que el arte de repente hablara de las cosas que de verdad la gente veía en su vida. Se suponía que el arte estaba en otra esfera. Entonces, todo ese proceso es el que de repente ya parece inexorable cuando uno entra en una galería y se encuentra lo que vería en un supermercado. No hay diferencia entre una galería de arte y un supermercado. Bueno, ese libro se hizo tan, tan, tan conocido que empezó a haber todo tipo de viñetas, todo tipo de explicaciones, todo tipo de guías para entender el famoso libro de Arthur Danto, que después resultaba que no era tan fácil de entender tampoco. También tenía su dificultad eh, en sí mismo. Eh, de hecho, muchos años después, como ven, por ejemplo, esta es una viñeta del año 2015, ¿no? Pero, como les digo, lo que había pasado era que esta cadena se había roto. Es decir, la cadena que nos había servido siempre para entender el arte moderno, digamos, que en su momento también era contemporáneo, porque contemporáneo quiere decir simplemente lo que es de nuestro tiempo, lo que es de ahora mismo, eh, bueno, la, esa cadena se había roto. Eh, durante mucho tiempo. Eh, sobre todo a partir del relato que hace Alfred Barr, el director del MOMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, en, en las salas del museo, bueno, pues se tenía muy claro que al postimpresionismo, a esa idea de Cézanne de intentar esquematizar las formas de una manera que todavía se podían entender pero que cada vez se acercaba más a la geometría a ese postimpresionismo seguía el cubismo que ya directamente se tiraba hacia la geometría descomponía del todo el objeto para aplanarlo y, y, y adaptarlo al plano de la pintura un paso más adelante podía haber escogido otros ejemplos pero escogí por ejemplo este Mondrian con el neoplasticismo pues sería olvidarnos del todo de esa alusión mm, literal a partes de la realidad, aunque estuviera fragmentada como estaba en el cubismo, y hacer una abstracción, y aquí sí que es la palabra adecuada, es decir, abstraer, llevar a la esencia las líneas clave de la realidad, es decir, las horizontales y las verticales, que lo explican todo, ¿no? la línea del mundo y todo lo que se levanta desde un, una persona, un árbol, una casa, cualquier cosa, y después eh, los tres colores básicos, el azul, el rojo y el amarillo. Si alguien de ustedes ha trabajado en una imprenta, pues sabe que a partir de esos tres colores, salen todos los demás con distintas mezclas en distintas proporciones. Entonces, era esencializar un paso más, el último ya en esa línea, pues sería el famoso suprematismo de Malevich, el cuadrado blanco sobre fondo blanco, que para Alfred Barr significaba el fin de una línea, es decir, era la manera última de llegar a un arte que ya no tenía ninguna conexión con la realidad. Ya no querían hacer ni siquiera una alusión lejana como hacía Mondrian. Era algo que solo era estética. No quería tener ninguna adherencia, digamos, de nada físico, de nada emocional, de nada que pudiéramos ligar con nuestra propia vida. ¿Mm? Pero bueno, había una sucesión, había una cierta lógica y este camino, que tiene que ver con una visión del arte fría y analítica, es decir, la que analiza las formas de la realidad hasta llegar a suprimirlas. Bueno, pues tenía una contraparte en otra línea que era la línea caliente, que tenía que ver con las emociones, tenía que ver con lo que va, digamos, de dentro hacia afuera, es decir, eh, pues todo el romanticismo, eh, el surrealismo, todos esos movimientos que hablan de mundos interiores y que intentan plasmarlos eh, en una pintura o de cualquier otra forma. Eh, bueno, esas líneas genealógicas... Como digo, a partir de los años 60 las perdemos. A partir de los años 60 todo puede ocurrir todo se mezcla y hay infinitas maneras de entender lo artístico. Pero hay otra complicación más. Hay un momento, incluso anterior al, a los años 60, que es la Segunda Guerra Mundial, que es el momento de la, sobre todo más que la Segunda Guerra Mundial, el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando de repente se hace mmm, público todo lo que había ocurrido en los campos de concentración, empieza a ver esas imágenes absolutamente desoladoras y empieza a producirse esa famosa crisis moral que tiene que ver no solamente con los campos de concentración, sino también con Hiroshima, con Nagasaki, es decir, con toda esa destrucción absoluta a la que había llevado, eh, en teoría, eh, la inteligencia humana. Hay quien piensa, eh, como Primo Levi, que es muy complicado... Eh, Hacer arte después de Auschwitz, sin embargo, él acaba escribiendo sus novelas, si esto es un hombre, todas las demás, eh, porque él piensa también que, por un lado, hay un conflicto ético en hacer arte a partir de esto, pero por otro lado, hay también un deber igualmente ético de ser testimonio, de contarlo, para que no vuelva a ocurrir. Entonces, bueno, todo eso se mezcla eh, a partir de un cierto momento, insisto, cuando de repente, bueno, pues el mundo parece que. Como consecuencia de, de una serie de situaciones un poco límite que se producen al mismo tiempo, bueno, pues digamos estalla. Hay un momento en el que parece que hay una bisagra en la historia de la cultura, insisto siempre, occidental. Estamos en los 60 Estamos en ese momento en el que, bueno, pues después de que parece que eh, Estados Unidos y Europa se han recompuesto después de la guerra, ha venido el Plan Marshall, ha venido en Europa y en Estados Unidos ha venido todo ese mundo del de gran consumo, el American Way of Life, toda esa idea de, bueno, pues ya hemos salido de ese momento malo, nos olvidamos de todos los problemas. Sin embargo, no, no es así. Parece que hay una nueva generación más joven que no piensa como sus padres que ya han salido de la guerra y que ahora ya es tiempo de ser felices y bueno pues empieza a haber todo tipo de protestas que tienen que ver con la guerra de Vietnam que tienen que ver con el movimiento hippie que tienen que ver con bueno, una serie de sustancias también que empiezan a moverse por todas partes que hoy conocemos muy bien como el LSD etcétera pero que entonces no era tan claro los digamos, las consecuencias que tenían y bueno pues eh, digamos que las instituciones como tales empiezan a ponerse en entredicho empiezan ellos sí que eran descreídos, eran absolutamente descreídos de todo lo que supusiera eh, institucionalidad. Es decir, eh, la propia historia del arte y la institución que servía para mm, perpetuarla, como los museos, pero también el mercado del arte, las galerías, eh, la crítica, todo, todo aquello en lo que se había apuntalado el sistema artístico durante siglos, o por lo menos durante siglo y medio, digamos, eh, de repente se resquebraja, de repente empieza a haber una sensación de que hay algo que no funciona, eh, pierde legitimidad, pierde absolutamente autoridad. Y bueno, pues eh, todavía, mmm, digamos, se rompen más las cosas cuando, eh, y aquí damos un salto importante, cuando a partir de, de la caída del muro de Berlín a finales de los años 80, eh, cae también esa idea de que eh, el arte podía funcionar como utopía, el arte podía servir para cambiar el mundo. Es algo que venía, bueno, desde mediados del XIX con los artistas del realismo, con artistas como Courbet o como Domier, que pensaban que la clase obrera era la gran heroína de la, del mundo moderno y que empiezan a hacer este tipo de obras que ellos sí escandalizan en los salones de París. Porque precisamente muestran una realidad corriente y no una realidad superior. Esa idea que dura muchísimo durante, durante digamos, en, la, en el mundo artístico de que hay una visión utópica posible que tiene que ver con revoluciones ligadas a la izquierda, por ejemplo, con toda la, con toda la eh, revolución soviética del 17, con todo el movimiento de todas las vanguardias rusas, etcétera, etcétera. Eso se resquebraja también cuando, cuando se produce la caída del muro de Berlín. Se rompe la, el enfrentamiento entre el mundo capitalista y el mundo comunista, se rompe la idea de historia que estaba basada en esa justa posición, empieza a haber información nueva sobre todo lo que ocurría al otro lado del muro de Berlín, al otro lado del telón de acero, y se revisa la historia. No solamente la historia del otro lado, sino también la historia nuestra, la historia de los, de los que estábamos a este lado del muro. Empieza a pensarse que quizá las cosas son de otra manera. Empieza a pensarse que ninguna historia es definitiva. Empieza a pensarse que todo tiene que repensarse. Empieza a verse que, bueno, quizá toda esa historia que se había hecho, y ahora me quedo en el mundo del arte, por ejemplo, hablando de que hay una sola línea de modernidad y que por ejemplo en el siglo xix mmm, lo más interesante era el impresionismo y todo lo que no fuera impresionismo era rancio, era académico, era horroroso. de repente se rompe y justamente en esos años, pues aparece por ejemplo el museo d'orsay reivindicando en parís todas las formas del arte, incluyendo esta, que a muchos de los artistas más vanguardistas les parecía un horror porque no había ninguna experimentación formal. había sí mucho vanguardismo en cuanto al tema de hablar del obrero, de hablar de temas nuevos, pero las formas eran perfectamente académicas. Entonces, a partir de un cierto momento, a partir de, digamos, de todas estas quiebras sucesivas que se van produciendo, se va teniendo cada vez más claro que vamos perdiendo amarras, que es cada vez más difícil creerse algo como esto. Esto es eh, mítico en la historia del arte. Este es el famoso chart que hace Alfred H. Barr Jr., que era el mítico también primer director del MOMA, del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es realmente el que se inventa el canon del arte moderno. Alfred Barr eh, es un personaje inteligentísimo, pero hasta unos extremos mm, verdaderamente impresionante, y que bueno pues él era un profesor de una universidad muy prestigiosa pero muy pequeñita, de Wellesley College en Estados Unidos al que las señoras fundadoras del moma que son todas del ámbito de los rockefeller contratan para que cree un relato creíble para el arte moderno porque quieren ser eh, bueno una ciudad nueva york que sea moderna que sea como parís nueva york era muy moderna en sus rascacielos en sus ascensores en sus coches pero en arte era muy provinciana todo pasaba en parís todo pasaba en berlín todo pasaba en londres nueva york estaba siempre Digamos después. Entonces le encargan a Alfred Barr que construya un relato del arte moderno y que construya un relato que además sirva para hacer que ese museo que ellas están creando sea creíble. Tan creíble fue que hemos confundido ya a partir de entonces el mapa y el territorio. Es decir, cuando uno va al Museo de Arte Moderno de Nueva York, cuando iba, ahora también, pero menos, eh, pues lo primero que pensaba es, jo, qué suerte tienen estos, tienen aquí. Todo lo importante está La Noche Estrellada de Van Gogh, está La Señorita de Aviñón, está bueno todo lo que parece fundamental, pero es que era al revés, es que la historia se había, se había hecho sobre lo que ellos tenían. Como ellos habían hecho la historia, lo que resultaba era que las piezas que ellos tenían eran las piezas capitales eran las piezas más importantes de la historia del arte entonces fíjense en este chart porque tiene una cosa muy interesante esto lo hace él Alfred Barr eh, como contraportada de uno, de una exposición del año 36 cubismo y arte abstracto que se está haciendo exactamente a la vez que todas las exposiciones de arte degenerado que se hacen en Alemania justamente para denostar este mismo arte, este arte que él estaba intentando, digamos, ensalzar y convertir en un arte tan respetable como el del Metropolitan Museum. Ahora fíjense que hay dos colores. Hay un color negro, que es el que nos lleva de un movimiento artístico a otro, ¿no? Y vamos pasando pues del neoimpresionismo al cubismo, después al suprematismo, después tal, acabamos en la Bauhaus, en la arquitectura moderna y tal. Y hay otro color que es el rojo que son como fertilizadores, como cosas que son externas y que nos sirven como influencia para bueno, para, digamos, dar un paso más. Por ejemplo, el, el arte del eh, Oriente Próximo, o por ejemplo la Negro se decía todavía, escultura negra, eh, o las eh, estampas japonesas, o la estética de la máquina, etc. En general, casi todo, salvo la estética de la máquina, cosas que se producían fuera de Occidente, que nos servían y nos fertilizaban a nosotros. Pero que en realidad eran ajenas y bueno, inferiores. Nosotros las utilizábamos porque, bueno, eh, digamos, estábamos buscando otras cosas, el arte moderno era muy curioso y, y estaba explorando otras avenidas, por decirlo así. Bueno, este, este, este chart de Alfred Barr ha tenido luego todo tipo de parodias eh, para, bueno, pues para hacer entrar, pero yo creo que es muy claro. Eh, cómo es imposible realmente en la actualidad crear esas genealogías tan claras y cómo se complica la cosa con el graffiti, el street art, eh, tantas cosas que ocurren a la vez y que son imposibles. Pero no solo eso, aquí estaríamos hablando todavía siempre solo de arte occidental. A partir de un cierto momento, como sabemos la maraña se ha hecho mucho más grande porque, claro, empezamos a tener, bueno, pues lo que una corriente muy importante en el mundo de la historia del arte, que habla de colonialismo y poscolonialismo, y empezamos a ver que quizá el mapa tiene que comprender mucho más que el territorio de europa y de estados unidos. empezamos a ver que hay otras cosas. todo se va complicando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta tal punto que ahora realmente lo que tenemos es algo muy parecido a esto lo que tenemos es una especie de jackson pollock eh, que no por casualidad es el último héroe gran héroe de la modernidad digamos a partir de ahí luego ya todo empieza a hacerse más borroso eh, jackson pollock es como el, el, el epítome del artista moderno americano es el pionero es con toda esa mítica del pionero que tienen eh, en Estados Unidos. Es el que entra en un territorio desconocido y hace algo diferente. Y es alguien que hace una cosa muy importante, que es un tipo de arte en el que lo que importa es el proceso. Lo que importa no es tanto la pieza que ha quedado al final, que sería simplemente como un registro, sino que lo que importa es el trance en el que él ha estado trabajando, por eso hay tantas filmaciones, tantas películas, todo este momento. Ese momento en el que él habla de, de, de que está en su pintura. La pintura es un territorio, un espacio, un lugar, un tiempo en el que él está produciendo. Eh, él habla además en esos textos que se publican en algunas revistas de la época, incluyendo la revista Life, porque se convierte en un personaje público de muchísimo renombre. Eh, él habla de que cuando él empieza un cuadro no sabe a dónde le va a llevar. Es, como digo, una especie de trance y se deja llevar. Inventa esa técnica famosa del dripping, es decir, eh, la pintura ya no viene en tubos como venía en el siglo XIX, finales del XIX, sino en latas a las que él agujerea y deja caer, y luego si no, bueno, ahí tienen una de esas latas, si no, pues lo que hace es meter el pincel y eh, dejar espolvorear y dejar que caiga, de tal manera que hay un momento, digamos, en el que el azar es muy importante, el artista pierde el control, no, la pieza no cae donde el artista, o sea, la, la gota no cae donde el artista la ha puesto, sino donde la gravedad o la fuerza o lo que sea acaba poniéndola. Entonces, hay un momento en el que, bueno, digamos, el arte del expresionismo abstracto se convierte en la gran fuerza americana, que de hecho es la que consigue que de alguna forma las vanguardias dejen de tener su epicentro en París y pasen a tenerlo en Nueva York. Hay un libro muy divertido sobre eso de Serge Gilbert que se llama Cómo Nueva York robó a París la idea del arte moderno, que básicamente era esto, más eh, un ejército de críticos, más la CIA, más la diplomacia cultural americana mandando exposiciones de todo esto a Europa, más muchas más cosas, en un momento en el que Estados Unidos es el país fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Pero también es verdad que de repente todo se hace más borroso, cada vez más borroso, eh, hasta Pollock, hasta el expresionismo abstracto, incluso diría que hasta el pop, todavía tenemos un poco una línea, pero a partir de aquí empezamos a, a encontrar esto. La historia de arte, del arte se hace cada vez más borrosa. Esto es una pieza de un artista, por cierto, que es Ignasi Abelló, eh, al que conozco muy bien y que es uno de los, eh, bueno, es el artista que ahora mismo está exponiendo, en, exponer, no sé si es la palabra, es el que tiene, digamos, el pabellón español en la bienal de venecia en este momento. es un espacio vacío. Pero, pero en realidad es muy significativa, esta pieza. todo se ha hecho borroso, todo está empaquetado para que no se vea. Eh, de hecho, todo desaparece. otro artista contemporáneo en una exposición en el reina sofía, es como si todo ha cambiado de sitio, todo está en otro lugar, todo está en, en otra atmósfera. Este mismo artista, Daniel García Andújar, en la documenta de Kassel, hizo por ejemplo esta pieza en la que se quemaba ese canon que había hecho Alfred Barr, ese canon que todos nos habíamos creído, ese canon por el que el arte contemporáneo, el arte moderno y contemporáneo, tenía una, un orden, digamos, equiparable al que tenía el arte del pasado. Ya no es posible, ya no es posible. Y sin embargo, ahí sigue. Y sin embargo, parece que a, después de todas estas cosas, parece que el museo ha dejado de tener sentido, que la historia del arte ha dejado de tener sentido, eh, que la crítica ha dejado de tener sentido, que las galerías, el mercado ha dejado de tener sentido. De hecho, en ese momento de los 60, del movimiento hippie, de eh, la revolución del 68, una de las líneas que aparecen es la del arte conceptual, que lo que intenta hacer es un tipo de arte que tiene que ver con acciones, con acontecimientos y que no deja una huella física pollock decíamos es importante el proceso es lo más importante pero dejaba una huella física y esa huella física se podía vender y comprar y almacenar y conservar y exponer el arte conceptual se, digamos, se libera de producir un objeto que se pueda tocar y de tal manera de esa manera se podía también obviar el mercado se podía obviar todo aquello que se consideraba espurio digamos poco puro para los intereses artísticos pero insisto, esto es como lo de Monterroso. Y me desperté y el dinosaurio seguía ahí. Los museos siguen ahí. Eh, todo. El arte del pasado sigue ahí. El Museo del Prado sigue teniendo muchísimo éxito, muchísimo público. Eh, el, el, el modelo que crea el MoMA, eh, y aquí tienen imágenes antiguas, y el, el momento en el, que crea, en el que se inaugura ese edificio, que fue modernísimo, tanto que se convirtió en algo importantísimo y que el presidente de Estados Unidos hizo una. Um, un address to the nation, una, un, una, um, se dirigió a la nación para hablar de lo importante que era esto como, como algo que dignificaba la cultura de Estados Unidos. Todo eso sigue ahí, por mucho que queramos decir. ¿Convive con esto? Sí. Convive con lugares, digamos, de estética sucia, convive con lugares donde se producen otro tipo de cosas, convive con. Um, con, ahora, con cosas que ahora mismo vamos a ver, bueno, las tengo más para allá. Um, pero al mismo tiempo, esto sigue vigente. estas son las salas del Reina Sofía, eh, que bueno, este es el MOMA, pero estas son las salas del Reina Sofía, que como ven siguen el modelo exacto del famoso White Cube, del famoso cubo blanco, que también inventó Alfred Barr, eh, que intentaba demostrar que el arte contemporáneo era algo, uh, digamos, pristino puro, que estaba por encima de los intereses de, eh, políticos o de mercado o de cualquier otra cosa. Era una realidad mmm, aparte del mundo, el famoso cubo blanco. Bueno, luego se ha demostrado muchas veces que el cubo blanco, por supuesto, también tiene connotaciones ideológicas, también, bueno, todo es siempre más complicado, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que con todas las contestaciones, con todas las mmm, otras cosas que están surgiendo, todo sigue quedándose ahí, Además, Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a pesar de todo esto, lo que pasa es que mmm, se van abriendo posibilidades, pero ninguna se cierra. Cada vez tenemos más. Eh, fíjense, en ese sentido sí que nos podría servir esa idea de Alfred Barr de que Picasso es un poco el epítome del arte moderno, en el sentido de que Picasso abre cantidad de puertas, pero no cierra ninguna. O sea, en Picasso no se puede hablar de etapas. Nosotros lo intentamos siempre, los historiadores del arte, pero no nos sale, no nos funciona. Porque mmm, siempre se dice, no, a partir del año 14 ya no hace cubismo. Mentira, sí que hace cubismo, nunca deja de hacer cubismo. Lo que pasa es que a la vez hace cosas más clasicistas, a la vez coquetea con el surrealismo, a la vez. Entonces, todo es así. Eh, nunca hay ninguna puerta que se cierre en el arte contemporáneo. Y al mismo tiempo, como digo, se abren continuamente más. A partir de este momento, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Bueno, pues que hay una especie de inversión muy fuerte. Decía antes que, los, que la institución como tal parece que está eh, deslegitimada y parece que son los artistas los que tienen que legitimar a los museos. Y entonces, por ejemplo, se producen exposiciones como esta, también absolutamente mítica en la historia del arte, en la Kunsthalle de Berna en la que son los artistas, y aquí este señor que tiene con el sombrero es Joseph Boyce, son los artistas los que de alguna forma le están perdonando la vida al museo queriendo hacer algo con el museo. Eh, hacen algo que es tan radical, por ejemplo, uno de ellos pues, toma unos adoquines de la calle y los quita y los tira y tal y cual, que por supuesto le costó el puesto al director de la Kunsthalle de Berna y bueno, pues digamos hubo muchas consecuencias, muchas más que digamos, ocurrieron en otras exposiciones parecidas, pero esto era una manera de que la institución museo... Eh, se hiciera amiga, digamos, de todos estos artistas que estaban, de alguna forma, eh, retando, eh, retando los límites. Otro artista también, con un, proyecto, con un proyecto que fue muy, muy, muy importante en su momento, en esa idea de retar los límites, es Marcel proust, belga, una especie de poeta conceptual, eh, que hace todo un proyecto que va creciendo y creciendo y creciendo con el tiempo, porque lo presenta en muchos sitios que es el Museo de Zegler, el Museo de las Águilas, que él va presentando como un museo que está en venta, porque el museo está en quiebra, la institución museo como concepto está en quiebra, ya nadie se lo cree y ya no es viable, digamos, la idea de museo. Él, como digo, lo va presentando en muchos sitios y en cada sitio lo va haciendo más grande, porque va recogiendo folletos, va recogiendo objetos, va recogiendo cosas de todo tipo. Eh, bueno, la idea era que muchos artistas no se creían al museo y la idea era que el museo necesitaba a los artistas para hacerse creíble. Esto eh, finales de los 60, 70, etc. En paralelo hay otra corriente, que es la del arte minimal, que intenta pues, seguir donde lo había dejado Malevich. Es decir, hacer un arte que no tenga ninguna connotación de ningún tipo, que no tenga ningún contacto con la vida real, que no intente cambiar el mundo, que no intente cambiar los museos, que no intente cambiar la cultura, sino solo hacer algo que sea pura belleza geométrica, pura belleza formal. Las dos cosas conviven, pero es que van a convivir con muchas más. ¿Y cómo reaccionan los museos? Fíjense, año 72. O sea,. A la vez que este hombre sigue haciendo su museo de siglo y diciendo que el museo está en quiebra, en quiebra conceptualmente, no solamente en quiebra económicamente, en quiebra, digamos, de prestigio y de autoridad. Pues cómo reaccionan los museos, pues haciendo mucho más espectáculo, abriéndose a mucha más gente, haciendo, bueno, pues un poco lo opuesto de lo que habían hecho antes. Aquí empiezan también toda una serie de pensadores, filósofos, etcétera, como Baudrillard, por ejemplo, a hablar de la cultura como espectáculo. Escandalizado. no lo dice como algo bueno, lo dice como algo malo. lo dice como que bueno, pues que el, el pompidou tiene de hecho una, todo un libro sobre el tema. el pompidou es un poco, pues, como el entierro de la idea de cultura, tal como se había entendido hasta ese momento. y bueno, las masas que van al pompidou son un poco eh, la gente que asiste a ese entierro, la gente que está convidada a asistir al fin de la cultura, tal como se había entendido hasta ese momento. ¿Qué ocurría? Que la cultura, tal como se había entendido hasta ese momento, era una, era una cosa de pocos, era una cosa de élite. Era algo que muy pocos entendían, muy pocos disfrutaban. Los museos eran un lugar silencioso donde había muy poquita gente, pero a partir de ese momento es totalmente lo contrario. El, momento se, el, el museo, y de hecho la propia arquitectura ya lo enseña, no quiere ser un templo. No quiere ser un lugar elevado, quiere ser algo que se hace con materiales que ni siquiera estaban todavía testados. De hecho, el, el Pompidou después, al cabo de los años, tuvo que cerrar muchísimo tiempo para recomponerse porque muchos de los plexiglas y de los materiales que utilizaron no estaban preparados para soportar masas como empezaron a llegar. ¿no? Pero además, ¿cuál fue la respuesta también? Pues hacer que en el museo entrara de todo. No solamente lo que era la colección antigua del Museo de Arte Moderno, sino que hubiera teatro, hubiera cine, hubiera... Es decir, que fuera un lugar no de contemplación, sino donde ocurrían cosas. Y no sé si esto les suena, pero eso es lo mismo que decían los conceptuales, que el arte no tiene que producirse como algo material, sino tiene que ocurrir. Es algo que solamente pasa. Bueno, pues aquí pasa, pero además es un museo y además tenemos turismo y además hacemos dinero y además... Es decir, era mm, un órdago todavía más fuerte. Y de hecho, bueno... Mm, tenemos muy claras las consecuencias, los tenemos, hay una línea, eh, digamos, muy clara que se empieza entonces. De hecho, había empezado, podemos decir, que antes, eh, antes incluso de la contestación hippie, conceptual, eh, antibélica, etcétera porque bueno, pues el, el Guggenheim de hecho de Nueva York del año 58 ya era puro espectáculo, ya era pura arquitectura como espectáculo, ya era más importante el continente que el contenido, o casi, ¿no? Pero claro, es verdad que todo esto está ocurriendo, es verdad que el Prado está ahí, es verdad que el Reina está ahí, es verdad que eh, el Pompidou de repente rompe todos los moldes y se convierte en algo mucho más popular que lo que se esperaba de un museo y es verdad que el, que el Guggenheim Bilbao no solamente es que es un super edificio, sino que es que transforma la ciudad completa y también tenemos toda esa idea de la arquitectura del museo y del propio museo que lejos de ser un, algo ensimismado y que solamente se fija en la propia historia del arte, propio, al revés, se abre como para cambiar radicalmente una ciudad. Y hacer, bueno, si han ido a Bilbao últimamente habrán visto que toda esta zona de Abando y Barra, que era totalmente decadente cuando se fijaron en ella los Guggenheimers, como les decían los que, los que en Bilbao les atendían, eh, bueno, ahora es una especie de supermuseo de la arquitectura contemporánea. Todos los grandes nombres de la arquitectura contemporánea tienen ahí edificios. Ha cambiado radicalmente la percepción de la ciudad. Bueno, todo, di digamos que se ha hecho diferente sin renunciar a esa idea de espectáculo que claramente está ahí. Al mismo tiempo que es lo que ocurre, pues como digo, todo se superpone. Que empiezan a aparecer lugares como matadero, empiezan a aparecer lugares como hangar en Barcelona, empiezan a aparecer, bueno, pues espacios en donde no se trata tanto de que la gente vaya a contemplar, sino se trata de ver cómo se produce, se trata de ver cómo se hace, cómo se trabaja. Eh, se trata no de crear esa estética pura perfecta, pristina del cubo blanco de alfred barr, sino que se trata de mezclarlo todo, de hacer todo. y por supuesto, el arte ya no es óleo sobre lienzo, el arte ya no es mmm, bronce eh, a la cera perdida, eh, a partir de una escayola. el arte puede ser, eh, videoarte puede ser, mmm, algo que se produce en la red, puede ser eh, cualquier cosa que convengamos que es arte. No hay una definición de arte en el mundo contemporáneo. Solo es arte lo que la gente, digamos, convenga en considerar arte. Eh, la gente, no necesariamente la academia, no necesariamente la crítica de arte, no necesariamente los artistas. Todos somos artistas. Todos, eh, digamos, tenemos algo que decir sobre lo que es arte y lo que no. Por eso es muy legítimo ser descreído. Es muy legítimo. Pero es una posición más. No es ni mucho menos una posición, eh, no sé cómo decir, eh, hegemónica, para nada. Eh, es una más. Hay muchas, todas son posibles. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que efectivamente el arte ya no está solamente en los museos, ya no está solamente en el taller, como hangar o como matadero. El arte toma las ciudades, toma la vida contemporánea. De hecho, esa era una de las reivindicaciones históricas de las vanguardias históricas también de las vanguardias clásicas del cubismo, del surrealismo, hacer que no hubiera diferencia entre arte y vida. Ya lo habíamos visto empezar en el siglo XIX con Courbet o con Domier, pero es que pues llega un momento en el que, bueno, pues donde había un anuncio de Coca-Cola o cualquier otro anuncio similar en Times Square, pues de repente aparece una pieza de Jenny Holzer, una de las artistas conceptuales americanas, Protect me from what I want, por ejemplo. Pues, una, un anuncio puede ser una pieza porque lo que, lo que cuenta es el mensaje, lo que cuenta es lo que nos dice. Pero además, una, una plataforma publicitaria puede ser un museo, una plaza eh, en medio de Nueva York puede ser un museo. Cualquier persona transeúnte es un espectador de museo, porque está pasando por ahí delante y está siendo digamos, expuesto a esa obra de arte. No es tanto que la obra de arte está expuesta a los espectadores, es que los espectadores están expuestos a las obras de arte, quieran o no. Porque están por todas partes. Por supuesto, y esto, en fin, es eh, aquí en el corte inglés, no sé si es la mejor pieza para enseñar, pero bueno, pues artistas como Barbara Kruger, por ejemplo, pues, han sido también muy críticas de muchas maneras con la idea de consumo. ¿Por qué? Pues porque de lo que se trata es de tomar posición. No es tanto, o sea, vamos a ver, los artistas románticos tomaban posición frente a los neoclásicos. Porque eran más modernos, más abiertos, más originales, más, digamos, les gustaba más lo exótico, eran más lanzados. Pero los artistas contemporáneos quieren tomar posiciones sobre el mundo real. ¿Y sobre el mundo real qué es lo que pueden decir? Bueno, pues cuál es el sistema económico que nos gobierna, el sistema de poder, el sistema, digamos, de relación con otras partes del mundo, es decir, colonialismo, el, la relación que tenemos con las minorías o con la una mitad y la otra mitad de la población, es decir, las cuestiones de género. Todo eso es de lo que, de lo que va mucha parte del arte contemporáneo. Por supuesto, también sobre temas, digamos. De nacionalismo puro y de política pura. Esta fue una pieza de Hans Hacke en la Bienal de Venecia, muy, muy, muy eh, polémica, porque, bueno, mmm, era como decir que Alemania ya no existía, Germania en, en italiano, porque está dirigida al público de Venecia. Alemania se ha destrozado, Alemania ha caído. Bueno, eso se entendió mal porque se pensó que era porque una vez roto el muro de Berlín, digamos, Academia, eh, Alemania estaba en decadencia, que era lo que había pasado. Era una, era una posición, um, digamos, eh, reaccionaria la de Hans Hacke o era, por el contrario, eh, otra cosa. En fin, digamos que dio mucha conversación esta pieza. Pero fíjense, es simplemente el espacio. El espacio, eh, digamos, con el suelo levantado. No, no tan distinto es lo de Ignacio Abellí de este año, solo que, sin el, solo que sin el suelo levantado. El propio Hans Hake hizo, por ejemplo, aquí una, en el Reino Sofía hace unos años, una exposición que fue, digamos, que también era como muy para realmente darle, mm, darle una pensada. Eh, se llamaba Castillos en el Aire, que es una manera, bueno, Castles in Spain, eh, Castillos en el Aire es algo como que se dice mucho hablando de España y tal y cual. Pero él hizo estos castillos en el aire, literalmente, físicamente, que estaban hechos, ¿sabe, ¿saben con qué? Pues con notas simples del registro de la propiedad sobre, sobre, sobre eh, eh, apartamentos pisos, vamos, pisos de todo el ensanche de Vallecas. Y había toda una serie de fotos alrededor que él había hecho, preciosas como fotografías, por cierto, de toda una zona del barrio del ensanche de Vallecas, que además tienen todas las calles nombres de pintores. Nombres de pintores españoles bueno contemporáneos del siglo XX. Bueno, pues era una manera de hablar del mercado, era una manera de hablar del arte como algo que se implica en el mercado, de una manera de hablar de la posición que puede tener el artista sobre pues en los ensanches urbanos. Fíjense, por ejemplo, los impresionistas también opinaban de los ensanches, de, pues opinaban de todas las calles de la, de, la, de toda la ampliación del barón Osman en París como algo que cambiaba radicalmente la ciudad de París, como algo que creaba un vértigo distinto en la ciudad de París, bueno, pues a lo mejor no está tan lejos lo que hace Hans Hacke de esta idea de cómo cambian las ciudades, pero claro, él entra en la parte ideológica de a qué responde, por qué se hace, etcétera, etcétera. Pero claro, hay otros temas como la ecología, por ejemplo, importantísimo en, la, en, las, en las últimas generaciones de los artistas. Eh, bueno, pues esto es una pieza que estuvo también en el Reina Sofía en el año 17. Una instalación, también algo diferente. No se trata de hacer una exposición de fotografías todas juntas, sino se trata de crear un espacio nuevo y distinto que está ocupado de otra manera diferente. No vemos todas las piezas que tenemos ahí, pero tenemos la impresión de que hay mucho que contar sobre el tema de la política hidráulica, simplemente. ¿no? Eh, es otra manera de entender eh, el posicionamiento y de entender también la formulación, la técnica de hacer una obra de arte, pero la ecología ha tomado muchas otras formas y, por ejemplo, tenemos artistas como Eva Lotz, que ha sido Premio Nacional de Artes Plásticas, por ejemplo, que habla, bueno, pues eso, con, con materiales como la arena, como la tierra, como, bueno, como con muchas otras eh, eh, materiales naturales que toma espacios y que nos hace conscientes, digamos, de algunas situaciones. Eh, que pueden estar en peligro, etcétera, etcétera. Bueno, de este tipo de obras hay muchísimas, muchísimas, porque el tema de la ecología, como todos sabemos, y el cambio climático, etcétera, es cada vez más presente como preocupación contemporánea. Pero, por ejemplo, eh, el tema de las... Eh, Migraciones también es otro tema clave. Bueno, hay Weiwei, supongo que todos habrán oído hablar de él alguna vez, porque se ha convertido en el artista, yo creo que es el artista chino más mediático que ha habido en los últimos años. Eh, siempre estamos pendientes de si está en la cárcel o está fuera, o está en la cárcel o está fuera. Eh, esto es una, todo un programa que hizo en el otoño del 17 en Nueva York. Hubo muchas piezas de Ai Weiwei por distintos lugares de Nueva York y esta, por ejemplo, pues es un dicho, que, un dicho muy americano ¿no? de que las, las buenas mm, eh, barreras, digamos, hacen buenos vecinos, pero claro, en realidad de lo que estaba hablando era, por supuesto, en este caso no de buena, no de buena vecindad ordenada, sino de inmigración. Y esto pues ocurrió también en la Bienal de Venecia de hace unos años, eh, Santiago Sierra hizo una instalación en la que eh, solo podían entrar en el pabellón los, los, los que mostraran el el carné o el pasaporte español, el carné de identidad o el pasaporte español, para llamar la atención sobre las dificultades que tenían para entrar en España quienes no eran españoles, etcétera, etcétera, en un momento pues de mucho digamos de mucha polémica con el tema inmigrato, migratorio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿De qué se trata? Pues se trata de tomar, esto es más de lo mismo, se trata de tomar postura, se trata de tomar posición, se trata de hablar a través del arte de los temas clave del mundo contemporáneo. Pero fíjense que estamos viendo instalaciones, estamos viendo eh, piezas como esta, que podemos considerar una escultura, que de repente se coloca en un determinado lugar. Faluya, ya saben, fue uno de esos lugares horribles de la, de la guerra de Irak en un momento dado en donde hay una cita de Guernica, porque nunca, nunca, nunca nada de lo que se hace es completamente diferente de lo que han hecho las vanguardias históricas. Realmente, muchas veces pensamos cuando hablamos del arte contemporáneo que las vanguardias históricas son un poco una prefiguración de lo que viene después. Igual que ocurre, podríamos decir, con el arte griego y romano, que es una prefiguración de lo que ocurre en el Renacimiento, una revisitación de todo aquello. ¿no? Pero claro, muchas veces también esos comentarios se hacen en tono de parodia. Por ejemplo, es lo que hace Rogelio López Cuenca, eh, también Premio Nacional de Artes Plásticas, ahora, eh, bueno, cuando hace, por ejemplo, toda una serie de proyectos sobre lo que él llama la Picasización de Málaga. Esa idea de Málaga como ciudad genial, esa idea de, bueno, pues de la utilización de la figura de Picasso con fines, digamos, distintos de los puramente artísticos, ¿no? Cómo se convierte Picasso en algo que es. Bueno, pues una especie de marca, una especie de emblema, una especie de, eh, no sé, de um, gancho, de muchas otras cosas. Es verdad que cuando uno va a Málaga es abrumador la cantidad de souvenirs que hay relacionados con Picasso, la cantidad, bueno, el propio Rogelio ha hecho un estudio sobre la cantidad de pizzerías que hay en España con el nombre de Picasso, por no hablar del Volkswagen Picasso, por no hablar de tantas, tantas otras cosas. Y bueno, ¿qué pasa? Pues que incluso el arte que se supone que es purísimamente marginal, de hecho el de Rogelio empezó siéndolo y ahora es premio nacional, eh, eh, arte que se parecía que empieza como absolutamente marginal, street art, arte que se hace, Banksy, ya lo han conocido todos, que se hace, digamos, en la calle, de manera clandestina, de noche, cuando nadie nos mira, ta, 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 bueno, a partir de un cierto momento entra también en, la, en el mainstream, digamos. El problema es que no hay mainstream, el problema es que todo es mainstream o nada es mainstream. Eh, de repente Bank Banksy pues aparece eh, en una exposición, en un sitio absolutamente mm, eh, respetable, en Auckland, en Nueva Zelanda, con una instalación perfectamente museable. Eh, pero Al mismo tiempo que bueno, está haciendo también pues películas que de hecho tuvieron un cierto éxito, eh, como Exit Through the Gift Shop, donde estaba intentando hacer una crítica a la mercantilización de los museos y a toda esa idea de que bueno, cuando vas a ver una exposición eh, después te hacen pasar por la tienda eh, y hasta que no te has dejado el dinero en la tienda no sales del museo. ¿no? Eh, bueno, sin embargo, pues como digo, la obra de Banksy se coloca con guantes blancos, igual que, la, que si fuera un Velázquez. Vamos, o sea, todo acaba siendo perfectamente compatible lo uno con lo otro. ¿no? Fíjense, Marina Abramovic, no sé si habrán oído, oído hablar de ella seguro, porque últimamente ha venido alguna que otra vez a España. Marina Abramovic empieza con, con instalaciones, no, vamos, con performances, con actuaciones absolutamente radicales, como esta por ejemplo, eh, con, eh, con Ulay, con su compañero de entonces, obligando a entrar a quien quisiera entrar en la sala, en la, lo que se suponía que era el espacio de la exposición, rozándose con los dos cuerpos desnudos de ellos, es decir, creando una violencia física muy clara entre, eh, digamos, por parte del, del artista al espectador. Esto es 78. Bien, en el año 10, Marina Abramovic, en olor de multitudes, hace esa famosa exposición, The Artist is Present, que consistía otra vez en estar ella físicamente allí, estarse quieta, eh, pero ya vestida de rojo, con un traje que supongo que sería de algún diseñador eh, de altísimo nivel, eh, y está presente mientras todo el mundo va pasando a rendirle peritesía en el MOMA, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en el lugar, en el Santa Santorum del relato hegemónico del arte moderno y contemporáneo. Bueno, luego ya saben que Marina Abramovic pues, se ha convertido en una especie de celebrity eh, que aparece pues, en, eso, en, en, en revistas como él, por ejemplo. Bastante difícil de prever en el año 78, pero realmente pues es lo que ha ocurrido y es lo que está ocurriendo todo el tiempo. En realidad, para mí, la equivocación de Danto, y con eso vuelvo al, al, al libro con el que hablábamos del principio, de Arthur Danto, la equivocación o lo, en lo que yo no una equivocación porque él podía poner el punto en donde él quisiera, pero que para eso era su ensayo y su libro, pero donde yo creo que la cosa se rompe no es tanto en esos en ese momento de los brillo boxes de Andy Warhol, sino bastante antes, cuando por ejemplo un artista como Marcel Duchamp, que es realmente el que rompe las amarras, de verdad, en el año 17 presenta esta pieza a la Exposición de Artistas Independientes de Arte de Nueva York, sin decir que es suya. Lo primero, él formaba parte del comité que tenía que seleccionar las piezas, y entonces no dice que es suya, para testar, para probar un poquito a sus compañeros del jurado. Eh, y además, bueno, lo que él hace es realmente poner a prueba todo. Esto es, para empezar, eh, un urinal, un urinal, es decir, una pieza bueno, que habla no de la parte más elevada de nuestra actividad eh, espiritual, sino de algo purísimamente corporal, y, y, y digamos no lo más elevado tampoco. Eh, es algo que se hace eh, en serie, que se hace en una fábrica, de lo que hay mm, miles de millones de ejemplares exactamente iguales, con lo cual todo ese mito del artista genio, del artista que hace algo irrepetible, que no hay otra pieza igual, que es un personaje que está por encima del común de los mortales, todo salta por los aires. Eh, él firma como R. Muth porque Moot era una, pues como, la, como roca, digamos, como la firma más corriente en ese momento. Bueno, cuando sus compañeros rechazan la pieza como una especie de afrenta, y él dice, bueno, pues es mía, eh, entonces todos dicen, no, pues por Dios, Marcel, por supuesto, tal. Entonces, él ya había hecho la prueba que quería hacer, que era. ¿Cuál era el límite? ¿A dónde se podía llegar? Claro, Marcel Duchamp realmente es el que reta todo. Marcel Duchamp incluso se reta a sí mismo y a partir de un cierto momento, precisamente también eh, más o menos en los 60, finales de los 60, decide que ya, mmm, digamos, su obra es sí mismo, es él mismo, eh, se va a dedicar a jugar al ajedrez, a venir a cada Cadaqués de vez en cuando, a hacer otras cosas, pero el urinal se había convertido ya en un icono, en algo absolutamente crucial, fundamental, tanto que, bueno, pues en esa exposición de Dada, cuyo catálogo les pongo ahí a la derecha, en el 2005, eh, pues alguien un poco siguiendo la estela de aquel personaje que fue y le dio un martillazo a la Pietà de Michelangelo en los años 70, pues fue y le dio un martillazo al, al orinal de, de Duchamp, es decir, se había convertido en la nueva... Pieta, es decir, era, era una pieza para la cual si tú querías ser verdaderamente, querías a, a, romper y hacerte famoso por tu iconoclastia, pues esa era la pieza. Pero es que Duchamp ya había sido el iconoclasta, Duchamp ya había sido el que había pintado bigotes a la Yoconda, el que había puesto esa leyenda absolutamente mm, soez a la Yoconda y el que, eh, bueno, pues eh, había de alguna forma anticipado lo que ha pasado ahora, en el mes de mayo, eh, con la Yoconda. Es decir, un señor que de repente eh, ha decidido pues, hacer como Marcel Duchamp, solo que no en una postal. Ojo, ahí Marcel Duchamp tenía otra vuelta de tuerca más. Mm, todas las postales de la Yoconda valían lo mismo que la propia Yoconda. <laughs> Daba igual. Si tú, te querías, si tú querías hacer la gamberrada, la podías hacer igual con una copia, con una copia industrializada y, y que se mandaba por correo y que no pasaba nada. Bueno, lo que ha ocurrido es que efectivamente la Joconda eh, sigue siendo pues, esa especie de pieza eh, deseada para, para hacerse un selfie, no realmente una pieza ni entendida. Antes hablábamos de eso cuando hablábamos de que la gente piensa que cuando va al Prado o para eso al Louvre lo entiende todo y realmente no es cierto. Es verdad que hay muchos niveles de significado que la gente no digamos, no llega a captarse, queda solamente en la superficie. Pero bueno, aquí está claro que de lo que se trataba era, por un lado, de hacerse el selfie en, para el resto de la gente que estuviera en la sala y por otro lado, para este señor, de llamar la atención sobre temas que tenían que ver, creo recordar que sobre cambio climático, leí en la prensa en su momento. Lo consiguió, todo el mundo se enteró de que había alguien que estaba muy preocupado por el cambio climático y bueno, es de las veces que sí que te alegras de que la Yoconda tenga un cristal, porque realmente, bueno, pues fue muy fácil Arreglar el desaguisado. Bueno, eh, el tema es que en general, como digo, la diferencia entre high art and low art, arte popular y arte superior, eh, pues como dijo muy bien Marcel Duchamp con su postal de la Yoconda, ya no existe. Eh, artistas como eh, Isidoro en Medina, que también premio nacional, pues por ejemplo hacía este tipo de afirmaciones. No escribiré arte con mayúscula nunca. Es decir estamos hablando de cosas distintas, eh, bueno, pues, todo esto va llevando a esa idea de que quizá es que en realidad de lo que hablamos son de muchas maneras de entender el arte y el arte a lo mejor ya no tiene que estar, ya no tiene que entenderse, como le pasó a Hegel cuando decidió que ya no existía el arte en el siglo XIX porque el arte ya no servía para comunicarse con Dios, pues a lo mejor es que ahora el arte ya no es solo lo que está en los museos y empezamos a ver de repente... Museos que hacen exposiciones de salas vacías. Museos como el Pompidou, museo, la, la Bienal de Sao Paulo, por ejemplo, en un momento dado, que también fue muy, muy, muy comentada. Bueno, pues se habla de que el arte está en otro sitio, de que quizá no sea ahí donde está el arte, o que se puede retar esa idea de un lugar específico para el arte, de un lugar mental y de un lugar físico, de un lugar espiritual y de un lugar real. Empiezan a salir todo tipo de lugares como estos espacios más o menos alternativos, más o menos mainstream, sigue existiendo el mercado, el propio Ignacio Abellí, del que antes hablábamos, por ejemplo, hace esta pieza que compra el Banco de España y que está hecha con eh, billetes de euros de, eh, machacados, digamos, eh, ¿cómo se dice eso?, triturados, triturados. El arte existe, el mercado existe. Eh, pero existen otras formas de entender lo artístico que tienen que ver con lo comunitario, con la, eh, eh, con la ecología. Si hay un centro cultural, un centro artístico ahora mismo en Madrid que tiene éxito, es la Casa Encendida. ¿Y la Casa Encendida cuál ha sido su receta? Bueno, pues hacer todo este tipo de cosas, hacer comunidad, es decir, atraer a la gente del barrio, hacer otro tipo de cosas y ensanchar el concepto de cultura y el concepto de arte. Está siempre lleno, se hacen proyecciones de cine, se hacen conciertos, se hacen... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que sí, que todo está... Lo que pasa es que quizá no está en el, en el mismo lugar que antes. Todo sigue existiendo. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor tenemos que pensar las cosas desde otro ángulo. A lo mejor tenemos que empezar a pensar eh, que los mapas se pueden ver de otra manera, incluyendo nuestro mapa de la realidad, nuestro mapa mental. Nuestro mapa incluso de la geografía cultural que tenemos. Como digo, siempre pensamos en Europa, principalmente somos muy, muy, muy europocéntricos y cuando ya nos ponemos muy amplios, entonces incluimos a Estados Unidos o como mucha América entera. Es el famoso mapa invertido de Torre García maravilloso, ¿no? lo latino, por ejemplo, que sea pues que sea dueña, por ejemplo, de Arco, empezamos a pensar que los mapas son otros, que las instituciones son otras, que los espacios son otros, que la visión es mucho más amplia. Ninguna ha desaparecido, pero sumamos muchas más y empiezan a ocurrir estas cosas: exposiciones online, empiezan a ocurrir, mmm, bueno, pues otras maneras de entender lo artístico. Empiezamos, empezamos a encontrar que artistas de Hollywood de repente quieren ser eh, artistas conceptuales, como James Franco. Pero sigue existiendo una facultad de bellas artes en la universidad donde la gente todavía hace lo sobre lienzo. Al mismo tiempo trabaja con ordenador. Al mismo tiempo se hacen tesis. Yo recuerdo haber estado en el tribunal de esta tesis. Y era una tesis, la verdad, challenging, como decías el otro día, eh, pero interesantísima. ¿Cómo, hay, ¿Cómo se puede hacer arte de objetos que están vivos? Eh, arte y biotecnología. Bueno, y empieza a ensancharse la idea de creación y la idea de arte, pues hablábamos también, por ejemplo, becas de la Academia de Roma que también hay ahora sobre temas eh, de gastronomía, de, de lo culinario. Lo, el artista de nuestro tiempo es eh, Ferran Adrià, es decir, es el artista que más exposiciones hace, que fíjense de repente estas cosas y estas, estas mm, con, eh, coincidencias tan interesantes que aparecen, bueno, pues de repente Ferran Adrià expone también en la documenta de Kassel, expone también en el, de repente en cosas en el, en el en Guggenheim de Bilbao. El propio Ferran Adrià parece que está replicando el chart de Alfred Barr, haciendo aquí sus, propios, eh, sus propias genealogías y sus propias cosas. Pero bueno, empezamos a ver, bueno pues que como digo, las cosas funcionan de muchas 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 otras maneras y todas son válidas y ninguna es hegemónica. Todas son válidas y ninguna es hegemónica. Empezamos a ver, por ejemplo, otras maneras de exponer, como este Open Studio, que empezó siendo una cosa súper, súper marginal, pero que ahora ya tiene todo el patrocinio del Ministerio, de la Fundación Santander, de la, de la Comunidad de Madrid. ¿Realmente qué ocurre? Pues que, como digo, nada es marginal. Es que es muy difícil ser marginal en la actualidad, por no decir imposible. Es que todo acaba, acaba convirtiéndose... En central, en mainstream. Eh, en realidad estamos en la dicotomía que también, fíjense, años 60, ses igualmente, plantea Humberto Eco. Apocalípticos e integrados. Eh, esto es un libro interesantísimo en el que plantea que hay dos maneras de ver la cosa. Eh, quizá podemos entender, en el lado de los apocalípticos, como hacía Baudrillard cuando hablaba escandalizado de lo que estaba pasando en el Pompidou. Se rasgaba las vestiduras diciendo: Es que la cultura, mmm, tal como la entendíamos, ha dejado de existir y ahora todo es una especie de sucedáneo extraño. Hay mucha más gente invitada al festín, pero la calidad de la comida es mucho peor, por decirlo así. Esos son los apocalípticos, ya nada es lo que era. O los integrados. Podemos pensar que, qué bueno que haya tanto más acceso al mundo del arte y de la cultura. Qué bueno que haya tantas más posibilidades de entender eh, lo artístico, que todas las formas de creación puedan ser aceptadas y puedan entenderse como algo que es parte de nuestro tiempo. Entonces, bueno, lo que, lo que dice Humberto Eco es que en realidad esa es la gran dicotomía, entre los que aceptamos el cambio y los que no aceptamos el cambio, entre los que pensamos que esto era solo de unos pocos y los que pensamos que es que en realidad... Ay, perdón, te la vuelvo a poner. <laughs> que en realidad, eh, bueno, pues digamos, todo ha cambiado a mejor o todo ha cambiado a peor. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Como digo, Jean Baudrillard le parecía que todo era un horror, que todo es simulacro, que todo es. Eh, es un espectáculo en el sentido peor de la palabra mientras que bueno, pues eh, hay gente que sigue dándole vueltas por supuesto en vista del éxito Arthur tanto siguió hablando del tema y vuelve a contraponer las brillo boxes con imágenes del arte digamos mmm, antiguo del arte del pasado. En realidad podemos ver la, mmm, el vaso digamos medio lleno, como ocurre con esta imagen que me chifla de la casa de la coleccionista eh, Dorothy Vogel, eh, que es una coleccionista norteamericana que, bueno, que era una era el antítesis del, de la figura del coleccionista patricio digamos esta era una ella era una bibliotecaria su, su marido era funcionario de correo eh, tenían un sueldo pequeñísimo los dos eh, decidieron que como no tenían hijos y podían tener una vida muy modesta vivían con el sueldo del uno y el otro lo dedicaban a comprar arte y empezaron comprando arte de sus compañeros de sus contemporáneos de gente que conocían bueno al final hicieron una súper donación a la National Gallery de Washington eh, porque bueno, los propios conservadores de la National Gallery estaban preocupados de que ocurriera algo con esa colección que representaba mejor que ninguna otra los años eh, 70, 80, 90 de lo que había ocurrido en Nueva York. Eh, bueno, les dieron un dinero para que estuvieran tranquilos y estuvieran en su casa eh, una vez que se les quitaba todo y se compraran un sofá, porque como ven no tenían sitio ni dónde sentarse. Pero eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue que siguieron comprando hasta que el pobre Herb, el marido Herbert, eh, se murió. Entonces podemos ver la cosa medio llena, como ocurre con esta eh, figura de los Vogel, que sin ser expertos en arte... Entran en ese mundo, se convierten en cómplices, se hacen amigos de todos, eh, se convierten en los mejores coleccionistas, en los mejores mecenas, micromecenas, pero mecenas, porque ellos compraban piezas siempre que pudieran llevar debajo del brazo, no tenían coche, tenían que ir en metro, entonces, y que no supusieran más, no me acuerdo si era, tenían un tope como de 100 dólares, de 200 dólares, luego ya lo que ocurrió fue que los amigos les iban regalando también muchas cosas. ¿no? Los amigos me refiero a artistazos, ¿eh? no me refiero a cualquiera. Eh, o podemos verlo medio vacío como esta instalación también elegantísima y maravillosa de la Dia Art Foundation que está en Nueva Jersey que es bueno pues uno de los lugares más emblemáticos de exposición de arte eh, contemporáneo en Estados Unidos las dos cosas son contemporáneas las dos cosas funcionan las dos cosas se ven como representativas de nuestro tiempo como tantas y tantas y tantas y tantas maneras de entender lo artístico. Entonces, se puede ser descreído, por supuesto, pero mmm, igual que muchas otras cosas. Quiero decir, eh, hay muchas maneras de entender el arte, igual que hay muchas maneras de entender la moda o la decoración de interiores o, o la economía o, en fin, muchas otras cosas. Eh, en el mundo del arte bueno, pues quizá tiene menos peligro que en el mundo de la economía, pero es cierto que, y, y miro por ahí, pero, <laughs> pero es cierto que, que lo que si tuviéramos que definir el arte contemporáneo en la actualidad, no, veríamos en un aprieto importante. Es decir, mmm, hablábamos antes de Arco y hablábamos antes de cómo cuando uno visita Arco, es muy difícil quedarte con una idea de qué es lo que verdaderamente más caracteriza ese año. Cada año que va uno a arco es realmente una, un festival de sorpresas, eh, pero todos los años es sobre todo diverso. ¿Por qué? Pues porque el arte contemporáneo básicamente retrata un poco el mundo en el que vive. Eh, no tiene mucha más historia, es simplemente eso. Entonces, como, os digo, eh, como les digo, eh, bueno, si quieren lo vemos medio lleno y nos parece que todo es maravilloso o si quieren lo vemos medio vacío y nos parece que quizá es algo mmm, intimidante que a veces puede serlo. Con eso yo termino mi charla y lo que querría era que bueno pues sí, si tenéis preguntas, si tenéis comentarios, si queréis decir algo, por supuesto adelante, yo aquí estoy para lo que necesitéis. Hola, buenas. Bueno, bueno, muchas gracias por la charla, para mí ha sido muy aportadora. Eh, de forma general, ¿cómo usted definiría qué cosa es el arte? Para usted, ¿qué cosa es arte? Y, y también una segunda pregunta que está muy enlazada. Eh, ¿Qué cosa es el gusto estético para usted? Vamos a ver, ¿qué cosa es arte? Como he dicho antes, lo que alguien, con que una sola persona diga que es arte, ya es arte. En el momento actual, en el momento en el que no tenemos un canon normativo como existía en el pasado, es decir, en el momento en que ya no tenemos una academia que dice que hay unos mm, eh, parámetros de calidad concretos que tiene que tener una obra para ser considerada arte, alguien, el que sea, si Marcel Duchamp cuando coge un urinal y lo pone ahí dice, esta es mi pieza, es su pieza. Y eso había pasado en el año 17, como hemos visto. Entonces, a partir de ese momento, arte es todo lo que alguien, usted, yo eh, un consenso más general de gente cualquiera diga que es arte, ¿vale? Y la segunda pregunta me ha dicho gusto estético. Gusto estético. Eh, pues estamos un poco en lo mismo, pero un poquito, un, un puntito más, eh, digamos. Eh, a veces cuando hablamos de estética, eh, a veces cuando hablamos de estética es un poquito más complicado porque lo confundimos con belleza. Y la belleza eh, que a mí me sigue pareciendo maravillosa como valor, hace mucho tiempo que dejó de ser el valor principal del arte. Pero vamos, mucho tiempo me refiero a mediados del XIX o incluso a antes, a um, primer tercio del, XIX, del siglo XIX. Eh, a partir del romanticismo, a partir de momentos en los que se empieza a hablar de que un arte puede producir. Terror, puede producir miedo puede, puede en fin todas esas imágenes por ejemplo de Salvator Rosa de Vol eso es 18 incluso siglo 18 incluso volcanes en erupción que lo que pretendían era crear una sensación de sobresalto en el espectador eso en su momento nadie lo entendía como belleza era una especie de horror eh, Ahora nosotros lo vamos estetizando ¿por qué porque lo hemos entendido como dentro de la, de la corriente principal de la historia del arte, lo hemos metido en el museo, lo hemos metido en las salas, lo hemos metido, digamos, en esas casillas que hacemos los historiadores del arte, pero en su momento no lo era. Marcel Duchamp, más claro, el agua. Eh, el orinal, belleza no era. Y sin embargo se convierte en la nueva pietà, en la nueva, en el nuevo icono eh, con el que hay que señalarse si uno quiere eh, hacerse famoso como iconoclasta. Entonces, el problema del, del concepto de estética es ese. El problema del concepto de estética es eh, que lo confundimos muchas veces con belleza. Ahora, podríamos dar un paso y hablar de Kant y hablar de su idea de que... Entonces, tiraríamos por tierra todo el arte contemporáneo. ¿eh? Eh, <laughs> la idea de que, eh, digamos, la emoción estética es la que se siente cuando uno contempla una obra de arte que no tiene ninguna implicación en nuestra vida real. Es decir, si tú cuando veías una virgen, eh, esa virgen te llevaba a devoción, como querían los pintores del barroco, la emoción que tú estabas teniendo no era estética, era una emoción religiosa. Si tú cuando veías un eh, retrato ecuestre de un rey que tenía una sensación de majestad muy importante y tal y cual, y te daba la impresión de poder, eh, la emoción que te producía ese cuadro no era una emoción estética era una emoción de poder era una emoción política para que se fuera una emoción estética no tenía que ser nada más que eh, digamos algo relacionado con ese sobresalto que te produce también una descarga eh, eh, digamos la belleza pura por ejemplo hemos puesto en muy malas condiciones ese cuadrado blanco sobre blanco de Malevich pero si uno contempla el original Realmente es sobrecogedor. No tiene la más mínima implicación, eh, ni el más mínimo parecido, ni pretende cambiar el mundo, ni pretende hacer un comentario social o político de ninguna realidad de su tiempo. Es purísima estética. Eso es lo que pretendía Malevich. Malevich sería la más perfecta eh, encarnación de lo que Kant quería decir con emoción estética. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el, el arte contemporáneo. Eh, digamos, no le parece que esa sea el objetivo o una parte del arte contemporáneo, porque, insisto, no podemos categorizar el arte contemporáneo como monolítico nunca, bajo ningún concepto, pero a una parte del arte contemporáneo no le parece que producir belleza sea lo más importante que tiene que hacer el artista. Eh, la obra de Picasso, por ejemplo, eh, muchísimo tiempo se ha visto como una obra mmm, absolutamente horrenda. Los primeros coleccionistas de Picasso, los rusos Shukin y Morozov, por ejemplo, pues compraban la obra diciéndole y advirtiéndole incluso a Picasso: no me gusta, pero eh, siento que en el futuro quizá me acabe gustando. O sea, tenían que hacer como un esfuerzo como coleccionistas para entender que quizá pudiera gustarles, pero no era una emoción estética la que les llevaba a comprar la pieza. Aún así, seguimos teniendo artistas que, hacen emociones, que, que producen emociones estéticas en nosotros, claro, muchísimo. Eh, por ejemplo, el, la pieza que decía antes de Ignacia Belli en la Bienal de Venecia, ahora mismo vacía, blanca, que lo que ha hecho es simplemente mover un poquito los tabiques para alinearlos con eh, los demás pabellones que hay en esa misma avenida de la Bienal. Bueno, es de una belleza plástica impresionante. Entran los, eh, la luz por arriba, las sombras que se proyectan. O sea, como, como belleza plástica es imposible de superar, pero ese no era su objetivo. <laughs> su objetivo era, se llama corrección la pieza, y es como si estuviera corrigiendo la posición de España y alineándola con los otros países. O se puede entender también como corrección en el sentido de political correctness, de colección política, de no estar haciendo nada que pueda ofender, porque es todo muy blanquito, muy limpio. muy... Entonces, a veces se produce la belleza hasta por accidente, pero el asunto es que la belleza hace mucho tiempo que dejó de ser el objetivo principal del arte. Como hemos visto, por ejemplo, a Courbet, de hecho, en esa obra que hemos puesto de los picapedreros, la crítica feroz que le hicieron en su momento era que el cuadro era feo, que era muy feo, y que cómo se atrevía a presentar algo tan feo en el salón. Y entonces él se defendía diciendo, yo es lo que veo, es lo que tengo, estos son los picapedreros que hay en las afueras de mi pueblo en Ornans, en el Franco Condado. Eh, decía yo, mmm, dame un ángel y yo lo pintaré, pero como no lo veo no lo puedo pintar, yo pinto solo lo que veo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que efectivamente... Mmm, durante mucho tiempo hemos entendido y tenemos el pozo de siglos y siglos y siglos que han entendido que el arte era producir belleza y pensamos que sigue siendo el objetivo. Pero se nos olvida que durante muchos siglos no era el único objetivo que tenía el arte. Por ejemplo, si pensamos en el mismo románico, en el arte románico, eh, si vemos, por ejemplo, todos esos tímpanos eh, de las entradas en las iglesias del románico y vemos todas esas imágenes del infierno. Así como bellas no eran. Entre otras cosas, lo que se pretendía era que la gente se muriera de miedo eh, de lo que le podía pasar si no iba por el buen camino. Eh, ahora las hemos estetizado y entendemos que todo lo que tiene unos siglos, eh, como es historia del arte, como es arte, nos parece que tiene mucho valor y por lo tanto lo entendemos como bello. Pero no estaba pensado para ser bello tampoco. Entonces, cosas que no estaban pensadas para ser bellas, de repente se, las estetizamos. Cosas que no pretenden ser estéticas, de repente, pues eso, se convierten en belleza, y otras que muchas veces intentan hacer belleza no lo consiguen. Entonces, bueno, como digo, si nos ponemos estrictos y nos ponemos con Kant, nada que tenga que ver con ninguna, eh, eh, digamos, con, con, con ninguna función de nuestra vida real es estética. Es otra cosa, pero no estética. Fotografía? No, no la he visto todavía. La he ah, visto bueno. Sí. sí. ¿Qué sucede? Yo estuve en la inauguración y estaba en coleccionista. Y bueno, después fue una visita comentada eh, y hay uno de los puntos que yo lo pregunté, la misma pregunta. Eh, el diseño museográfico, eh, ella lo explica en un vídeo, no estaba presencial. Entonces, hay una parte que dice: bueno, esta foto no tiene, no hay un, lo que usted sabe que se tiene que lograr en, en el espacio, que las obras dialoguen entre sí y todas. Sí. Una con otra. Y hay un divorcio. También es una nueva forma de expresión actual. Bueno, y sin embargo, perdone. Claro. Eh, dice, por gusto estético lo hice así. Yo pregunto, ¿cuál fue su gusto estético? Un poco para yo entender. Porque a mí, a mí... Bueno, en mi caso, a veces, no. a veces se, se disfraza con la de gusto estético porque me gusta así. Punto. Ya está. No hay más. O sea, porque me ha parecido que estaba más bonito. Ya está. O sea, pero bueno, es un poquito más complicado. Si nos ponemos, si rascamos un poquito más el concepto de lo de lo estético, eh, tiene, más miga, tiene más miga. Sí, 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 pues, por supuesto. Lo que pasa es que no, no, no llego a todo, pero sí. Vale, pues lo tendré en cuenta. ¿Alguna pregunta más? Te quería, te quería preguntar si sí. ha habido algún momento en la historia, como ahora estamos desorientados con respecto al mundo del arte, si ha habido algún momento de, de, esta, de esta desorientación. Porque nosotros ahora nos creemos, Muchísimo. digamos así, los más importantes. Muchísimos, claro. Pero no sé no, si por eso por... os decía antes lo de Courbet, por ejemplo, siglo XIX, mediados del XIX. Eh, bueno, eh, por ejemplo Manet, que ahora nos parece el epítome del buen gusto, eh, todo es maravilloso todo lo que hace Manet. Manet tuvo que salir por pies de París y por eso vino a Madrid y por eso descubre Velázquez. Bueno, ya, ya sabía que le iba a gustar Velázquez, ya lo había estudiado, pero viene al Prado y le encanta. Pero tuvo que salir corriendo de París porque eh, la Olimpia había sido una especie de superofensa al público del salón, no solo porque pintara una prostituta que mirara a los ojos del espectador como de una manera, digamos, desenfadada, o sea, que no estaba arrepentida de su condición de mujer caída, digamos, sino sobre todo por cómo lo había pintado porque parecía que era una muñeca, porque no estaba bien hecho, porque eso era un desastre como perspectiva y como tal y como cual. Ha habido muchísimos momentos de la historia del arte en los que no se ha entendido nada eh, de, lo que, de, lo que la, de lo que los artistas proponían. Y luego hay artistas, eh, bueno, por ejemplo, lo de los impresionistas, por supuesto, que crean toda esa especie de anticuerpos en todos los que iban a las exposiciones de los impresionistas y luego se convierten en el movimiento más edulcorado, idolatrado eh, de, todo la, de toda la historia del arte. Pero piensen en otra cosa, piensen por ejemplo en el bosco. Eh, nunca una exposición del Prado ha tenido más público, de hecho hasta un punto que llegó a ser peligroso porque mmm, las masas hacían que un poco se temiera por la integridad de las piezas. Bueno, eh, cuando Felipe II decide que quiere comprar esas piezas y tal, nadie, todo el mundo pensaba que estaba loco porque la, las, las imágenes que hace el bosco, vamos, estoy simplificando mucho, ¿eh? pero quiero decir, no es que todo el mundo pensara que estaba loco porque nadie, o sea, porque era un círculo muy pequeño realmente, pero quiero decir, no se entendía como que eso fuera um, eh, lo, que, lo que normalmente se consideraba arte, buen arte, era un arte muy extraño, era un arte visionario, era un arte que no correspondía, o sea, si ponemos al bosco al lado de todo lo que hacen los artistas de su tiempo, es completamente otra cosa, no tiene nada que ver. Eh, bueno, pues es normal que causará muchísima perplejidad. O sea, nosotros no somos los únicos perplejos con el arte de nuestro tiempo, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Hay muchísimos recuentos mmm, en la historia del arte de momentos en los que eh, los espectadores, eh, digamos, eh, se divorcian de los creadores. Eh, claro, eso se hace mucho más claro cuando empieza a haber unas, unos lugares donde el gran público está en contacto con el arte, porque es que hay que pensar que hasta que los salones de París eh, no empiezan a abrirse anualmente al público general, en el fondo el arte lo veían solamente eh, los que iban a la iglesia, por un lado, por otro lado los que vivían en palacios, los que tenían, eh, los que tenían una capacidad, digamos, de encargar obra a artistas para sus... Eh, Palacios, salones, etcétera, y poco más. Entonces, a partir del momento en el que hay salones, hay polémica. A partir del mismo momento. A partir de ese momento pasa otra cosa también muy importante, que aparece una figura que no existía hasta entonces, que es una especie de mediador, que es el crítico de arte. Claro, entonces, por ejemplo, figuras como Diderot, eh, que conocemos siempre como filósofo, Diderot es uno de los primeros críticos de arte. Y bueno, pues lo que él hace es publicar eh, sus comentarios a los salones porque entiende que el público en general no se va a enterar y que entonces él tiene que decirles qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo y por dónde hay que fijarse y cuáles son sus criterios. En este caso tampoco estéticos. En este caso, Diderot también sus criterios son morales. Le horroriza. Todo lo que tiene, bueno, hay que pensar que es el momento previo a la Revolución, etcétera, etcétera, es el momento en el que, eh, por ejemplo, la obra de los artistas que están, que habían estado trabajando para Versalles, pues eh, Fragonard, Boucher, todo eso, que los artistas rococó, le parecen de una inmoralidad impresionante, porque todo es, por un lado, todo es, digamos, eh, desnudo, llenos de perifollos, etcétera, etcétera, que ya de entrada le parece algo como poco edificante. Pero por otro lado, le parece que la, el, el arte lo que tiene que servir es para educar a la población. Y entonces se fija en artistas como Chardin, por ejemplo, que tiene esas, esas imágenes de la madre que le enseña a leer a su hijo, o del ama de casa muy hacendosa que está preparando una fuente de fruta, o es decir, algo que hablara de comportamientos que él entendía como cívicos y mejores que los de la aristocracia decadente del antiguo régimen que estaba a punto de caer. Insisto, otra vez los criterios no eran estéticos, eran de otro tipo. Es que mmm, pensamos siempre, tendemos a pensar, por eso es buena tu pregunta, que, que con, una, con una visión así como muy adánica, que somos los primeros a los que les pasa todo, pero en realidad esto ha pasado, vamos, desde que ha habido esa conexión entre un público general y eh, el, la, la creación artística. Entonces, el público general, por definición, no, no suele conocer las claves eh, que sí conocen los que están en el asunto. El público general ve por primera vez las cosas y entonces en, en muchos casos se produce ese momento de rechazo. Fijaros, ese primer momento de los salones es súper importante porque aparece, como digo, el crítico para, intent para intentar arreglar las cosas y ver cómo puede él enseñarle a la gente por dónde tirar, pero es también cuando aparece el mercado, claro. Eh, porque hasta ese momento la obra de arte se compraba, digamos, antes de que existiera. Es decir, el, el mecenas le encargaba a un artista que le hiciera un fresco para su salón y, y ya, ya estaba. O sea, a partir del momento en el que empiezan los salones, eh, el artista, digamos, se lo juega todo al mercado. Tiene que exponer y ver si alguien quiere comprar su pieza. Entonces, por un lado, el artista gana la, la libertad la libertad que para siempre se convierte en un valor mucho más importante que la belleza en la modernidad, pero al mismo tiempo, claro, se lo juega todo. Eh, y ahí empieza la bohemia, y ahí empieza la marginalidad, y empieza la novela del artista, digamos, el artista como incomprendido, todo ese tipo de cosas, porque ha perdido la tutela del um, rey o del obispo o del eh, conde o del que fuera que le encargaba la pieza y lo tenía a su servicio y en el fondo era no tanto que compraba una pieza, sino que compraba un artista, y ya se, lo, ya se lo quedaba entero para él. Claro, a partir del momento en el que los artistas van por libre y exponen sus obras al público, al mejor postor, pues claro, empieza a producirse, como digo, la contestación, el desconcierto, la necesidad de alguien que haga de mediador como el crítico, y por supuesto el mercado. Y empieza el mercado también a regular un poco las, los prestigios de los artistas. De alguna manera, que es contra lo que quieren ir los artistas conceptuales. ¿no? Que no sea el mercado el que diga si un artista es mejor o peor, sino que lo diga alguien, otro, o que no lo diga nadie, mejor todavía. ¿no? O sea, el, en algún momento, de hecho, ha habido también hace poco un libro de Javier Madruelo que hablaba de cómo durante mucho tiempo el prestigio de un artista mmm, venía definido por el museo, por la institución. Es decir, si tú tenías una obra en el reina Sofía, pues claro, tenía mucho más prestigio que si no la tenías en el mundo del arte contemporáneo. Pero a partir de un cierto momento daba la impresión de que no era tanto la institución museo, sino el mercado el que hacía el prestigio del artista. Bueno, hay muchas maneras y de hecho todas funcionan a la vez, otra vez. Pero todo esto, bueno, pues eso forma parte de ese mundo nuevo que empieza en el momento más o menos de la Revolución Francesa, eh, bueno, que es cuando se abre toda la era contemporánea. No somos ni mucho menos los que estamos en el siglo XXI los primeros que nos sentimos un poco despistados. Para nada, para nada. ¿Más cosas? Sí, un la, la está boga, bueno, ahí sí que yo, francamente, prefiero no opinar. No, no sé si está tan en boga, ¿eh? eso para empezar. Yo dudaría, ya niego la mayor. <laughs> O sea, yo creo que es una cosa que sí que está ahí, pero otra vez está ahí, pero todo lo demás sigue. O sea, lo que estamos viendo siempre es el mismo fenómeno: aparecen cosas, aparecen, 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 y todas las demás siguen también, y ninguna anula las anteriores, ninguna. Pero bueno, yo ese tema, la verdad es que me pierdo bastante, prefiero no. Ya está. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por las preguntas, por las observaciones, por la atención y, y nada más. Hasta otro día.